La visita de Cristina, del gobierno argentino en esta cumbre, ratifica una decisión que es la unidad, pero también ir consolidando un crecimiento armónico de nuestra economía para proteger lo que hemos logrado con mucho esfuerzo, que es el fin del neoliberalismo y la construcción de una sociedad más justa para nuestros pueblos. Están conversando en la posibilidad de que Argentina participe en la construcción de viviendas populares, pero también hay discusión sobre programas culturales, la incorporación de tecnología, el desarrollo común de nuestras naciones, proyectos de integración que en todo caso ratifican un rumbo. Desde la derrota del AICA en el 2005, con el protagonismo muy fuerte de Néstor Kirchner, la consolidación de la UNASUR y esta integración que se consolida con mucha participación y con mucho protagonismo popular. Argentina está llamada a poder ayudar al mundo a resolver la crisis tremenda. La presidenta lo ha planteado en todos los foros internacionales. No es sosteniendo a los bancos, al sistema financiero, no es practicando políticas de ajuste, no es promoviendo este narcocapitalismo, sino fundamentalmente haciendo que el mundo vuelva a recuperar un crecimiento con consumidores, con trabajadores, con pueblos protagonistas de su propio destino y tratando de que ese crecimiento nos devuelva igualdad social. Después de tanto tiempo de neoliberalismo, después de tanto ajuste, tanta represión, tantas privaciones, bueno, nuestros presidentes, como decía también Néstor, y lo repite Cristina, se parecen a nuestros pueblos, y por eso estamos contentos de estar en su casa y que nos reciba así con tanto amor.